That's why we're here. This is the mission of physician in general in this hospital. We would like to help everyone, even across the border. There's really nothing I'd rather do. It's very enjoyable to me to be able to offer something to these kids. Knowing that you had these children in need, these families in need, and it was, you know, just on the other side of the border for us. Thanks to your support, these highly skilled pediatric specialists make miracles happen. Nos dijeron de la fundación y pues fue algo fue pues una emoción grande porque ahorita nos dijeron que sí era candidata a la operación y pues se va a hacer. Va a tener una incisión más o menos así y vamos a poner la cadera en puesto. La presencia del doctor Machen y el doctor Holland y la verdad es que unas salas de quirófano de primer mundo, obviamente, con una infraestructura y un equipamiento sorprendente. Teníamos miedo, o sea, no era nada más el caminar, que caminaba desbalanceada, era, pues tenía, podía tener más complicaciones y ya no, o sea, ya está solucionado, ya está bien, sus piernas del mismo tamaño. Miracles that allow a child to stand straight or even walk for the first time in their life. Cuando uno cambia la vida de un niño, cambia la vida de un entorno, de muchas personas. Entonces, imagínense la satisfacción que es para nosotros poder contribuir, venir, ver las sonrisas de los niños, de la ilusión de los padres con sus radiografías, estar escuchando al médico que está haciendo la valoración y cómo van cambiando sus gestos conforme les va diciendo el médico que son candidatos. Es una cirugía pequeña, simplemente del tendón. Después más yesos y el aparato. Es lo más importante, usar el aparato, el brace. Y eso es una cosa que no tiene precio. En nuestro tiempo se queda muy, muy corto en comparación con lo que ellos nos dan con esas sonrisas, en algunas ocasiones con esas lágrimas. Pero lo más importante, lo más fundamental de esto es la ilusión, porque una ilusión tiene oportunidades de cambiar la vida de miles, de cientos de miles de personas. Bien, y el doctor es muy buena gente. O sea, lo siento, yo no puedo decirlo porque no lo conozco, pero al trato se ve muy, muy buena persona. Mi hijo, no se preocupe. Pues dijo que todo va a estar muy bien, que la cirugía salió muy bien y también pues me volvieron a dar ganas de llorar. Uno como papá les agradece con todo, aunque no los conozcamos, a las personas que hacen sus donativos, pero se los agradecemos de todo corazón porque sin esa ayuda nosotros no estábamos aquí. Jessica Enriquez was born with diplegic cerebral palsy, by far the most common type of cerebral palsy. Jessica's mother is a drug addict. When she found out about Jessica's condition, she abandoned her daughter, leaving her with her grandmother. Yo la tengo a ella desde que nació, porque pues su mamá me la dejó y se retiró, ya no volvió, hasta ahorita no ha vuelto, ¿verdad? Grandmother Fernanda is 59 years old and partially deaf. She has dealt with the reality of losing three of her sons, two due to the violence in Juarez. She cannot work and she has no support. Fernanda and Jessica live in a 400 square foot house in the oldest district of Juarez, Mexico. Across the street, there's an abandoned house that is a known drug house. Because of her condition, Jessica didn't learn to walk until the age of four.
She developed equinovarus deformity on her right foot, commonly known as club foot. Jessica is now 8 years old. When she goes to school, her grandmother has to stay with her through the whole class in case Jessica needs to go to the restroom, because her teachers cannot be responsible for her. Thanks to the Borderless Giving campaign, Jessica was able to see a pediatric orthopedic specialist at El Paso Children's Hospital. So what she's going to need on this right foot is tibialis anterior tendon transfer, posterior medial release. Thanks to the support of an anonymous donor, the Borderless Giving campaign provided Jessica's life-changing surgery that will give her the opportunity to walk straight for the first time in her life. So we basically did, we released the hamstring tendons and brought her knees out straight. And we also did a reconstructive surgery on her foot to bring the foot around, and also a transfer of one of the tendons to the top part of the foot so that when she walked, she could lift her foot up better. So everything went very well. Que les agradezco todo lo que han apoyado a la fundación. Que muchas gracias por lo que hicieron por la niña, ¿verdad? A las señoritas del DIF también estoy muy agradecida con ellas. Y con el doctor, con todos los de aquí, con las enfermeras. ¿Te ves sus piernas derechas? Ay, qué raíz. Es un Señor Jesús, Padre. ¿Está contenta? ¿Eh? Al rato van a andar caminando las dos juntas. Gracias, Padre. He visto ya que ya está más diferente, que ya apoya más su pierna. Oh, estoy muy contenta con todos ustedes. Porque Dios ha hecho un milagro muy grande en Jessica. Due to poor prenatal care on the border, there is still a prevalence of club hand, club foot, syndactyly, web hand, hip dysplasia, and similar orthopedic conditions. With your donation to the Borderless Giving campaign, children of Mexico are able to receive life-changing orthopedic surgeries. Every child has a different story, a different background, a slightly different physical issue, but they all have something in common. They all need that one surgery that will change their life. I think the fact that people have an opportunity to donate their hard-earned dollars goes directly to help a child that lives in our region. I mean, that child will then become a productive member of the society of our borderland, both here and in Juarez. The fact that we can take care of a single child spreads what we can do as caring, decent people. The message we send to the world is that we care about children. And this is, again, part of the miracle that this hospital is. Muchas gracias. Gracias. Gracias al hospital por mi operación. Muchas gracias. Gracias por que hayan pagado esta cirugía.